Llegó la hora, llegó el momento. Le damos la bienvenida al primer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Hola amigos del fútbol, ¿cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir y disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego Latorre, vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos del fútbol, soy Rodolfo De Paoli. Hola Rodo, ¿qué tal? Felices de presenciar este magnífico partido. Un saludo para todos. Amigos, escuchen, escuchen, vivan, sientan, disfruten. A continuación, el emocionante himno de la UEFA Europa League. Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? Arrancó el encuentro. Benfica frente al Schalke 04. Pasa atrás al arquero. Abre el juego con ese pase largo. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Pisi gana el balón poniendo la pierna. La juega profunda. Ojo que la defensa está mal parada. Konopianka. Pisi intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Levanta la cabeza y mira. Sigue avanzando a pesar de la marca. A ver quién va. La tira al área, gran oportunidad. Tal vez en la próxima tenga más suerte. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Envío largo del arquero. Gran corte, intercepta y gana el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Y otra vez por arriba. Parece que se propusieron tirarla todo el tiempo al área. Y teniendo una referencia importante dentro del área, la tentación siempre está. Igual creo que depender exclusivamente de los centros es un error. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Pasó muy bien. ¡Le pegó! ¡Tremendo avance! Pisi la juega por la derecha. Pelotazo al área. Así está, la controló. ¡Le pegó al arco!
lejos. ¿A dónde va? Recibe el pase en el área. Le pegó nomás. La pelota milagrosamente no ingresa. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Abren la pelota con ese pase hueco. Se esfuerza y sigue avanzando. Va llegando el centro. Aleja el peligro por ahora. ¿A dónde enviará el balón? Pase largo hacia la zona del córner. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Allí están despejándola. ¿A dónde la va a mandar? Centro al corazón del área. Rechaza el balón para salir del ahogo. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. 0-0, esperemos que lleguen las emociones y ojalá gritemos goles. Para los rezagados, no se preocupen, esto recién reanuda, no se perdieron nada. Hasta ahora todo sigue igual, flojo comienzo nomás, sin goles. Burstaller. Rudy. Caligiuri. Gana el balón poniendo la pierna, limpio quite. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Levanta la cabeza y mira. Jardel. Envío largo del arquero. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Es un pase que rompe la defensa. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Pues invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. El pase de primera fue exquisito. Lástima que su compañero estaba adelantado. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tremendo control. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! Adelante.
lo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Pierden 1-0, pero todavía queda tiempo para marcar goles y, por qué no, hasta dar vuelta al marcador. Burstaller. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? A esta altura del partido y ganando solamente 1-0, tenés dos opciones. O tratás de liquidarlo para no pasar sobresaltos en el final, o te cerrás atrás para cuidar el resultado. Las dos opciones son peligrosas si no mantenés el equilibrio entre líneas. Atención, pelota al área. ¿Qué contra tienen, por favor? Pizzi, la juega profunda. Caligiuri. Burstaller. La juega bien hacia adelante. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¿A dónde la va a mandar? ¡Cabecea, puede ser! Konopianka. Gran pase a través de la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Falta, infracción, hay tiro libre. Me parece que se va para afuera. Sí, señor. Correcto, el árbitro Roja, expulsado. Bueno, bueno, bueno. Se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados con esa falta y empiezan los tumultos. Benfica se queda con 10 después de esta expulsión tempranera. Podría entender que hiciera algo así si su equipo estuviera perdiendo, pero no cuando está tratando de cerrar un partido a minutos del final. ¡Qué pecado! ¡Por favor! ¡Allí va! ¡Le pegó! ¡Balón al segundo palo! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Lindo centro desde lejos. Abre juego y lateraliza el ataque. Burstaller recibe con peligro. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Fue muy fino. Demasiado. Habría que verla de nuevo. El árbitro mira el reloj, que marca el reloj, que es el final del partido, se ha terminado, es el comienzo que soñaron, es el comienzo que buscaban, los coloca en una buena...